Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
el pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es ciudad. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Y el sol de justicia a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar, no, no, no. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar. Hogar celestial.
Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados,
y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tanta redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, oculto, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17, el mensaje de la hora. Y en esta tarde queremos dar gracias por mantenernos aún con vida hasta estos últimos días. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia, Padre amado. 6,000 años han pasado ya, oh Padre amado, y todas tus profecías se han cumplido y estamos viviendo en estos últimos tiempos. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Daniel se preguntaba, cuando dijo, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Tú le respondiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, Padre amado. Pero también estos 2,000 últimos años, cuando Juan, el tipo de la novia, estaba en la isla de Patmos, que fue desterrado por predicar este mensaje, oh Padre amado, Juan dice también que cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Señor Dios Todopoderoso, este es nuestro tiempo cuando Elías tuvo que entrar en la escena, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como así lo anunció a su siervo, los profetas. Oh Señor, Dios Todopoderoso, es la razón, ese es el motivo que nos encontramos aquí firmes para continuar, Señor, compartiendo estos mensajes de la hora. Mensajes que estaban guardados, Señor, mensajes que tú lo ordenaste a nuestro profeta, a que almacene, porque va a haber más adelante un pueblo predestinado que va a comer el libro y va a salir de ahí una novia. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, queremos continuar compartiendo estos mensajes, Señor, y que
tu Santo Espíritu que está en tu palabra bendiga a cada uno de vosotros. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Entonces iniciamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje, ya hemos iniciado el día de ayer. Se titula, Probando su Palabra. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 26 de abril del año 1965. Y continuando con la lectura, iniciamos el párrafo 21, dice, cuando llegué a fines, le conté eso al hermano Dawson y al hermano Mosley. Yo sé que él está aquí. Lo vi el otro día en algún lugar por aquí y él iba a ir conmigo, él y su esposa. Y yo dije, observen y vean, eso es así, dice el Señor. Va a suceder de esa manera. Esperamos varias noches. Estuvimos cazando 4 o 5 noches o días. Rara vez uno llega a acorralar a un león en un árbol de noche. Sucedió que regresando a casa, ellos soltaron los perros. Este cazador, este muchacho mormó, y él, el león encontró una huella, o más bien el perro encontró la huella del león, y lo persiguió haciéndolo subir a un árbol. Y a las 10 de la noche vinieron y nos levantaron de la cama. Fuimos allá y estaba ese mismo león en el árbol. Alumbrando con linternas, el hermano Mosley le disparó con un calibre 44. Por poco reventó al león en dos. Y allí estaba exactamente de la manera que había sido dicho. Al día siguiente, conocí al guardabosque principal del estado, otro mormón informal. Tomé a esos muchachos y los guié de nuevo a casa, a Cristo. Les dijo, les digo, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Dios prueba que su palabra es verídica. Párrafo 22. Ustedes han escuchado a la gente decir, ver es creer. Eso no es del todo verdad. Muchas personas ven y aún no creen. En los días que Jesús estuvo en la tierra, ¿por qué no le reconocieron que Él era esa palabra de Dios hecha manifiesta? ¿Por qué no pudo la gente entender que Moisés había dicho, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí? Y Él cumplió toda palabra que la Biblia dijo que Él haría, pero ellos no lo creyeron. Pero Dios, en cada edad, ha probado su palabra ser verdad. Él siempre prueba su palabra. Luego, a veces ellos dicen que ver es creer. Eso no es así. Pero nosotros sabemos que Dios continúa probando su palabra en cada edad. Sabemos que así como Él se la probó a Adán y a Eva cuando Él dijo, el día que de Él comieres, ese día ciertamente morirás. Tenemos que admitir eso, que esa es la verdad. Nosotros creemos eso, porque Él lo ha probado a nosotros y sabemos que es la verdad. Párrafo 23. Ahora tomaremos solo algunos casos en que Dios probó su palabra. Tomemos, por ejemplo, en los días de Noé. Dios le habló a Noé un mensaje que ciertamente no era científico e increíble. Nadie pudo haberlo creído. Nunca antes había llovido sobre la tierra. No era científico. Quizás ellos eran de una edad más científica que lo que nosotros somos hoy, porque en aquellos días las pirámides y las esfinges y todo eso, lo cual no podemos construir hoy, ellos tenían conocimiento de un poder, algún tipo de poder mecánico, quizás atómico o algo así, con lo cual podían levantar esos grandes peñascos, lo cual nosotros no podríamos hacer hoy. Pero ellos hicieron grandes cosas científicas. Ellos tenían algo con lo cual podían embalsamar un cadáver para hacerlo lucir natural por cientos de años. Nosotros hemos perdido ese arte. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y sabemos que hemos de entrar en otra gran edad científica. Y ahora el mensaje que Noé tenía era muy contrario a la creencia de aquel día en la iglesia y también era muy contrario a la investigación científica. Pero Dios probó su palabra ser la verdad. Dios probó que lo dicho por aquel profeta era la verdad. 24.
También tomaremos otro por un momento. Abraham fue otro profeta del Señor a quien vino la palabra. Y le dijo, cuando él tenía 75 años y Sara de 65 años, que él tendría un hijo por medio de Sara. Ahora, eso era un escándalo tremendo para un incrédulo. ¿Podrían imaginárselo hoy? ¿Qué tal cosa sucediera aún en este día con todos nuestros logros científicos y todos estos bebés profetas de los cuales habla? Y todo eso, pero esta anciana, ella de 65 años y un anciano de 75 años, sin embargo, la palabra del Señor vino a Abraham y le dijo que esto iba a acontecer. Abraham le creyó a Dios y no importaba cuánto Dios hablara, ni cuán cierto era. Abraham tenía que creer lo que Dios dijo para que llegara a manifestarse. Ahora miren cómo ese hombre fue probado con su testimonio que él sí creía. Ese mismo hombre que hizo esa confesión, que él sí le creía a Dios, él es una persona semejante a ustedes que están sentados aquí en esta noche. Nosotros todavía le creemos a Dios. Tenemos que creer que su palabra es la verdad y él la probará que sí es la verdad si tan solo la creemos. Párrafo 25. Ahora, fíjense en los estorbos que tenía Abraham. Lo primero era su edad, 75 años, y Sara de 65. Ella ya había pasado el cambio de la vida de la menopausia. Sin duda que eso había cesado muchos años antes. Él había vivido con ella como esposa. Ella era su media hermana. Probablemente la había tomado para sí cuando ella apenas era una muchacha en su adolescencia y se había casado con ella. Y no habían tenido hijos. Ella era totalmente estéril. Y encontramos ahora que, para lograr esto, él tuvo que separarse de todas las personas que no lo creían para que esto pudiera acontecer. No quiero decir con eso que uno tiene que apartarse de la gente, pero uno tiene que separarse de todo el chisme de la incredulidad y mantenerse alejado de eso. Cuando la gente dice, esas cosas no suceden, ese es un montón de gente lunática. Tales cosas como esas no suceden. Usted solo tápese los oídos y váyase. No le presta atención a eso. Párrafo 26. La Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. El cambio de nombre convirtió su nombre en Padre de Naciones. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un hombre viviendo con su esposa, su amada, con la cual había vivido por todos estos años, y ahora cerca de la edad de 80 años y su esposa de 70 años, y aún sin un solo hijo, y ni siquiera la esperanza de un hijo? Y no obstante, él declaró que él era padre de naciones. ¿Se pueden imaginar la crítica de sus vecinos pasando y diciéndole, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ya en estos momentos? Y toda la crítica por la que tuvo que pasar. Pero Abraham no dudó en nada por incredulidad. Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido y que Dios probaría su palabra sin importar el tiempo que tardara. Pero en vez de debilitarse cada vez, como somos propensos nosotros, él más bien se fortaleció cada vez más. Si no sucedió hoy, mañana será un mayor milagro porque serían un día más viejo. Ese era Dios en Abraham, porque él sabía que Dios probaba todas sus palabras ser la verdad. Amén. Párrafo 27. Si sus hijos solo tomaran su palabra, de esa manera él la puede probar a través de ustedes. Esa es la única manera en que él puede probar su palabra. Él no la prueba a los incrédulos, a ellos no se les puede probar, ellos son incrédulos. Pero ella no es para los incrédulos, no es para incrédulos, es para aquel que cree. Y si él logra hallar a alguien que cree su palabra, él probará su palabra por medio de usted. Y a veces enfermedades nos suceden a nosotros así de esa manera para que Dios se pueda probar. ¿Recuerdan el hombre ciego que Jesús encontró? Ellos dijeron, ¿quién pecó, él o su padre, su madre? Él dijo, este caso ninguno, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas. Ven, eso le sucedió al muchacho para que Jesús pudiera ser glorificado.
A veces la enfermedad no es una maldición, es una bendición para que podamos mostrar nuestra fe y llamar esas cosas que no son como si ya fueran. Dios lo dijo y Él lo probará si tan solo no se debilitan ante la prueba. Una vez Él pudo probar a Job que Él no lo maldeciría. Y miren las pruebas por donde pasó Job. Pero en las mismas garras de la muerte, aún allí dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él ciertamente lo creyó. Dios le probó su palabra a Job. Él la probó a Abraham. Él la probó ser verídica. Párrafo 28. También Él la probó por medio de Moisés. Y cuando Moisés, cuando la dificultad estaba tanto en su contra, Moisés tenía en mente que quizás él sería un libertador, lo cual su madre probablemente le había dicho que él había nacido niño apropiado. Ella fue su tutor que lo crió en el palacio de Faraón y sin duda le había dicho, hijo, hemos orado que seamos liberados y creemos que tú eres ese niño que Dios usará para liberar. Y entonces cuando él, vea, él surgió e iba a ser el hijo de la hija de Faraón y encontramos que él iba a ser el heredero del trono. Pues no hay duda que en la mente de ellos él sería el próximo Faraón y de esa manera él libertaría al pueblo a llegar a ser el próximo Faraón. Pero Dios tenía un, si hubiera sido así, entonces él lo hubiera hecho a través de algo material, a través de un acto político. Pero Dios no siempre obra de esa manera. Amén. Párrafo 29. Dios tiene sus propias maneras de obrar. Y Él dijo que Él lo sacaría. Él le dijo a Abraham, después de 400 años, que Él lo sacaría con mano fuerte. Él mostraría señales y maravillas. Así que Él no podía hacerlo de esa manera. Así que hacemos que Abraham le creyó a Dios y ahora aquí está Moisés creyéndole a Dios. Y Moisés miró por la misma ventana que Faraón. Él vio al mismo pueblo, el cual Faraón los miraba con un pueblo maldito, un pueblo que para Dios tenía puro fanatismo y algún dios del desierto por allí, del cual no sabían nada, algún poste invisible al cual oraban, del cual no había nada de verdad. No eran más que un montón de fanáticos. Y eran un montón de esclavos. Y su Dios, permitiendo que fueran esclavos, probaba que Él no era Dios. Párrafo 30 por último. Y justo en medio de todo aquello, Él estaba levantando al propio hombre. Dios hace cosas en maneras tan peculiares, allí mismo entre ellos. No un teólogo, no un maestro, no un sacerdote, no uno de sus hombres santos, pero un hombre común y corriente nacido para esa tarea. Y Dios lo llamó para ser su profeta y lo envió allá. Y en sus manos no llevaba más que un palo torcido para enfrentar en un ejército unidades mecanizadas que habían conquistado el mundo entero. Pero con ese palo en la mano, siendo que Dios le había dicho que sostuviera ese palo en su mano y que así él libertaría a Israel. Y él fue allá y lo logró porque Dios lo prometió. ¿Cómo lo iba a lograr? Yo estaré contigo. Amén. Él dijo, muéstrame tu gloria, Señor. Soy torpe de lengua, no puedo hablar bien y yo, él tenía un millón de excusas. Pero él le dijo, yo estaré contigo. Y eso era todo lo que se necesitaba. Él fue tomando la palabra de Dios. No importaba qué tan peligrosa parecía la tarea, Moisés continuó creyendo a Dios. Y por medio de Moisés, Dios probó que su palabra era la verdad, porque sin importar lo que ocurriera, Moisés se quedó exactamente con la palabra en el tiempo de la jornada. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar compartiendo la lectura de este glorioso mensaje. Estamos lecturando una vez más, recordando, probando su palabra. Servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 26 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con la lectura del mensaje, probando su palabra. Párrafo 31. Aún he estado allá en Egipto, Dios les dijo que Él los llevaría a una tierra prometida, a una buena tierra donde fluye leche y miel. Y eso estaba absolutamente allí. Ellos no sabían que existía, pero Él había dicho, allí está y yo se las he dado. Ya es de ustedes. Solo vayan a reclamarla. Y estando en el desierto, cuando muchos de ellos salieron danzando en el espíritu, donde María tocó el pandero y comieron maná del cielo, escucharon a Moisés cantar en el espíritu, observando los milagros, las señales y demás. Pero cuando llegó a una confrontación de creer toda la palabra de Dios, la promesa entera, ellos fallaron. Solamente dos de ellos la creyeron. Esos eran Josué y Caleb. Y ellos trajeron la evidencia que la tierra sí era buena, pero las circunstancias, eso fue lo que les estorbó, porque dijeron, nosotros no somos capaces de tomar la tierra, porque sus ciudades están amuralladas, sus delegados allí, no sus delegados, sino que su gente son gigantes enormes, pues nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Josué y Caleb dijeron, somos más que capaces de tomarla. ¿Por qué? Dios se las había dado, sin importar cuán grandes eran los gigantes. El obstáculo no significó nada para ellos. Dios lo había dicho y Dios lo probó por medio de ellos. Y efectivamente, ellos pasaron allá y tomaron la tierra, así como Dios dijo que lo harían. Él se los probó. 33. Ahora, cuando ellos subieron en el mes de abril, cuando las aguas bajaban rápidamente de las montañas sobre la nieve acumulada y demás, y parecía como que Dios no era buen general al guiar su ejército directamente a un lugar donde los tenía arrinconados frente a la tierra prometida. Y en ese mismo tiempo, cuando él los estaba dirigiendo o cuando los quería hacer pasar, era el peor mes del año, el mes en el que el Jordán desbordaba sus riberas y corría por los campos. Pues si él los estaba haciendo pasar por allí, debería haber sido en el verano, cuando pudieran vadear hasta el otro lado. Pero él esperó hasta que las aguas estuvieran profundas. A él le gusta mostrar que él es Dios. Amén. A él le gusta probar su palabra, a pesar de todo. No importa si el doctor dijo, usted se está muriendo de cáncer. Eso es todo lo que sabe ese hombre. Quizás las aguas sean muy profundas para muchos de ustedes en esta noche, pero recuerden, Dios hizo la promesa, Dios cumple su palabra y Dios prueba su palabra. Ella es la verdad. Amén. Él esperó hasta que las aguas se pusieran lodosas, hasta que llegaran a estar profundas y por encima de sus cabezas y demás. Y entonces Él abrió el camino. Él fue delante de ellos y abrió el camino. ¿Cómo iban a entrar a Jericó cuando estaba cerrado por todos lados? Josué se preguntaba. Él sabía que Dios lo había llevado hasta ahí. El siguiente paso le tocaba a Dios. 34. Un día, cuando él estaba caminando por allí, observando los muros, vio a un hombre con su espada desenvainada y él sacó su espada
y fue a enfrentarse al hombre y le dijo: ¿Con quién estás? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo: Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y él le dijo: ¿Qué debería hacer? ¿Qué debiera hacer? ¿Cómo es que iba a tocar una trompeta y con eso desplomar un muro sobre el cual podían tener carreras de carruaje? ¿Qué tenía algo que ver con una trompeta? Dios usa métodos tan sencillos. Eso es tan, para mí, la sencillez de esto, lo que muestra que sí es Dios. Nosotros siempre estamos tratando de hallar algo grandioso que va a hacer algo. Y Dios, alguna gran organización que va a apropiarse de toda la cosa y aclararlo todo. Cuando Dios toma a una persona sencilla, un solo hombre que él pueda tener en sus manos, y así él probará toda palabra que ha dicho. Él emplea métodos tan sencillos e insignificantes. Toquen la trompeta. No cavar la pared, sino solo toquen la trompeta y los muros caerán. El soplo de la trompeta derribará los muros. ¡Qué insensato para la mente carnal! Pero Dios probó que su palabra era verdad, porque los muros cayeron uno encima del otro. Ellos entraron directamente y tomaron la ciudad. Oh, a Dios le gusta probar que Él es Dios. Josué sabía eso. Un día, cuando él estaba parado allí, una de las paradojas más grandes que jamás haya ocurrido, aparte de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, cuando el enemigo, él los había ahuyentado y los diferentes ejércitos estaban en las montañas y él los tenía huyendo y el sol se estaba poniendo. Oh, hermanos, qué tiempo era para el general Josué. Recuerden, él combatió por toda esa tierra sin tener un hospital, una enfermera, algún equipo de primeros auxilios o un hombre herido. Dígame de algo que pueda ganarle a eso. Sí, señor. Él nunca tuvo hospitales ni enfermeras y no perdió ni un solo hombre. Siempre y cuando caminaron en la voluntad y en la palabra del Señor. Amén. Dios probó que él estaba con ellos, correcto. Ahora noten. Y encontramos que Josué sabía que si llegaba la noche, ellos volverían a unirse y se agruparían y se juntarían todos, creando de nuevo otro gran ejército. Y él pasaría un tiempo muy difícil con ellos al día siguiente. Él no sabía qué hacer, así que él miró hacia Dios. Él necesitaba ayuda y necesitaba que el sol se detuviera. Así que simplemente le ordenó al sol que se detuviera y dijo que la luna se detuviera sobre Ajalón, que no se moviera hasta la ordenada. Y la luna y el sol se detuvieron por 24 horas. Mientras que Josué peleó la batalla y conquistó al enemigo, porque él estaba en pleno cumplimiento del deber. Él tenía derecho a hacerlo, porque él estaba obedeciendo el mandamiento de Dios. Amén. Y mientras usted esté en el cumplimiento del deber, guardando la palabra de Dios, haciendo exactamente lo que él dijo que hiciera, marchando según las órdenes de Dios, usted tiene derecho a decirle a ese monte: muévete. Amén. Dios cumple su palabra. Si le dices a este monte: quítate, no dudando en tu corazón, sino creyendo que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Amén. Jesús dijo eso en San Marcos 11:23. Esa es la verdad. Yo sé que es la verdad. Es la palabra de Dios. Y eso prueba que es la verdad. Nosotros a veces tenemos temor. Llegamos a un lugar donde tememos que Él no cumplirá esa palabra. Él sí cumplirá esa palabra. Amén. Él dijo que lo haría.
Ahora encontramos que eso es la verdad. Él lo probó. 37. En una ocasión, la profecía de Isaías, algo que nunca antes había sucedido, nunca antes y jamás ha sucedido desde entonces. Él dijo, una virgen concebirá. ¿Podrían ustedes imaginarse a una mujer que sin conocer hombre tuviera un hijo? Isaías dijo, una virgen concebirá. Y Dios hizo que una virgen concibiera para probar que su palabra es verdad. Él probó su palabra porque una virgen sí concibió y ella dio a luz al hijo. Ahora, esa palabra hecha carne, observen lo que logró. Cuando ese hijo vino, él era la misma palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era esa palabra viviente. Amén. Él probó que él era esa palabra viviente. Amén. Él le dijo a esos maestros de aquel día, ¿quién me condena de pecado? Pecado es incredulidad. ¿Quién puede decirme que yo soy un incrédulo? Toda palabra escrita de mí ha sido cumplida. Las últimas 7 predicciones de su vida se cumplieron en las últimas 7 horas en la cruz. Amén. Todo lo escrito de él se cumplió porque él era la palabra. Él probó que lo era. Él sanó a los enfermos. Él resucitó a los muertos. Él conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Él probó que él era la palabra. Amén. 38. Noten este caso aquí en la casa de Jairo. Él les había dicho la verdad. Lo vemos a él mientras cruzaba el mar. Él llega. Había una mujercita allá en la colina que había gastado todo su dinero con los médicos. Sin duda, los médicos habían hecho todo lo que sabían hacer para sanar a la mujer. Probablemente eran médicos hebreos y ella era una mujer hebrea, así que ellos habían hecho todo lo que podían por su hermana. No obstante, no poseían nada para detener ese flujo de sangre, lo cual quizás era tiempo de menopausia y su sangre había fluido hasta que la pobrecita estaba tan débil que ya casi no podía caminar. Ella había escuchado de Jesús y cuando ella vio que la pequeña barca entraba a los sauces, ella fue a averiguar. 39. Muchos de sus críticos estaban parados allí y aún hoy él no está libre de críticos. Si aquellos hubieran conocido quién era él, no hubieran sido sus críticos, pero ellos eran sus críticos porque no sabían quién era él. Y así es con el mensaje hoy día. Muchos hombres buenos y mujeres buenas critican esto porque no saben lo que es. Jesús dijo, si ustedes hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí. Moisés habló de mí. Muchos grandes hombres desearon ver este día. Si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean. Dijo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que yo hago prueban que el Padre está conmigo. Él tenía mayores obras porque él estaba identificado. Juan también estaba identificado como la voz de uno que clamaba en el desierto. Pero cuando él vino, él era el profeta que Moisés dijo que se levantaría. Amén. 40. Como dije la otra noche, él vino en 3 nombres. El nombre del Hijo de Dios, Hijo del Hombre e Hijo de David. Cuando él estuvo aquí en la tierra la primera vez, él fue el Hijo del Hombre. En ese entonces, él no podía ser el Hijo de Dios. Él nunca reclamó serlo. Él dijo que era el Hijo del Hombre. Cuando alguien le preguntaba, él decía, verán al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre. Ahora, Hijo del Hombre es un profeta. Amén. Él tenía que venir de esa manera por causa de la escritura. Él no puede venir contrario a la escritura.
Es por eso que hoy nuestro mensaje de esta hora no puede venir a través de teólogos ni teología. Tiene que volver a lo mismo que prometió hacer. Tiene que ser de esa manera. Entonces hallamos que en este hombre, él tenía que ser un profeta, no hijo de Dios. Allí, él tenía que ser hijo del hombre. Jehová mismo llamó a los profetas, a Jeremías y a ellos, hijo de hombre. Cuando vean al hijo del hombre, ellos continuamente preguntaban, ¿quién es este hijo del hombre? Entonces, él sirvió su oficio como hijo del hombre y él sirve su oficio ahora como hijo de Dios. Dios es un espíritu. Amén. Y ahora él sirve a través de las edades de la iglesia como hijo de Dios. Ahora, allá en el milenio, él será hijo de David. Cuando él se siente en el trono de David, él será heredero del trono, hijo de David, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Y es el mismo hombre todo el tiempo. Amén. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el oficio de Dios. Él era Dios el Padre. Luego él vino a ser Dios el Hijo. Ahora él es Dios el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios en tres manifestaciones. Tres atributos del mismo Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de esta tarde. Se titula Probando su palabra. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: Ahora, hallamos que en esta hora en que vivimos hoy, Dios cumple su palabra igual como lo hizo en aquel entonces. Encontramos que Él cruzó el mar. Esta mujer le creyó. Dentro de ella tuvo algo que comenzó a palpitar. Ella no tenía ninguna escritura para eso, como tampoco tenía escritura Josué para detener el sol, pero en su corazón ella creyó que Él era el Hijo de Dios. Así que ella dijo: Si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. Entonces ella se abrió paso entre la multitud hasta tocar su manto y el flujo de sangre se detuvo. Ahora, él miró sobre la audiencia para hallar quién lo había tocado. Sin duda que había sido alguien. Él se detuvo. Toda la gente se agolpaba sobre él, y algunos mofándose de él, algunos riéndose de él, los sacerdotes, el credo y otros desde una distancia lo cuestionaban. Pero había algunos que le creyeron, y al poco rato él se detuvo. De repente se dio la vuelta y dijo: ¿Quién me ha tocado? Algunos de ellos dijeron: Pues, maestro. Yo creo que fue Pedro el que dijo: Pues toda la multitud se agolpa sobre ti. ¿Cómo que quién te ha tocado? Pues todos te están tocando. Él dijo: Pero he conocido que virtud ha salido de mí. Él se debilitó. Había sido una clase de toque diferente. Párrafo 42. Hermano, hermana, si tan solo pudiéramos ver eso. Si ustedes pudieran tocarlo con ese cierto toque. Oh, personas enfermas, estoy a punto de orar por ustedes en unos momentos. Yo sí creo que tengo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tienen ustedes y que tienen estos hombres aquí. Es el mismo Espíritu Santo, pero es un mandamiento de Dios. Y si ustedes creen que ese es el mandamiento de Dios, de orar por los enfermos, imponer las manos sobre ellos y echar fuera espíritus malignos, y las promesas que Él ha hecho, será igual con ustedes. Ustedes recibirán lo que piden, si pueden creerlo. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Dijo Jesús. Sí, Señor, yo creo, dijo el hombre con el niño con la epilepsia. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Ahora sabemos que solo se requiere de esta actitud para producir los resultados. Párrafo 43. Ahora, rápidamente, pensemos en él por un momento. Allí va por su camino.
Venía un sacerdote y no cabe duda que este hombrecito era un creyente fronterizo. Hay tantos de esos en el mundo hoy, creyentes fronterizos. Ellos quieren creer eso. Ellos quieren creer que el Espíritu Santo es real. Ellos quieren creer que este es un movimiento apostólico, conforme Dios prometió que en los últimos días derramaría su Espíritu. Nosotros, Él quiere creer en Malaquías 4, donde Él prometió que en los últimos días la fe pentecostal original sería restaurada de nuevo a la iglesia. Malaquías 4 lo declara: He aquí, yo os envío a Elías en el último día. Eso es cierto. Y Él restaurará la fe de los hijos nuevamente hacia los padres. Ven, también la fe de los padres a los hijos. Vean, tiene que ser. Ustedes dirán, bueno, ese fue Juan el Bautista. No, no. Juan el Bautista era Malaquías 3, correcto. Mateo 11 lo dice, si podéis recibirlo, este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Era Elías, ciertamente. Jesús dijo que era, pero no el Elías de Malaquías 4, de ninguna manera. Párrafo 44. Porque inmediatamente después de ese mensaje la tierra ha de ser quemada con fuego y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Y eso no sucedió en el tiempo de Juan. Tenemos que tener un mensaje que barra para sacar a la gente de todas estas condiciones denominacionales. De modo que, de nuevo, a la genuina fe original pentecostal. Y lo estamos presenciando. Es el cumplimiento de una escritura que tiene que cumplirse. Toda escritura tiene que cumplirse. Cuanto más de eso pudiéramos aplicar, pero me tomaría más tiempo para mostrarlo de lo que ya he estado aquí. Pero ustedes entienden estas cosas, que tienen que suceder exactamente de esta manera para los hijos de Abraham, tal como él prometió. Párrafo 45. Veamos a Jesús yendo ahora para sanar a la niña. Porque el padre, el creyente fronterizo, había llegado a un punto donde él tenía que reconocer a Jesús, pues el doctor le había desahuciado. Y él se puso su sombrerito negro y salió para ver si lograba encontrar a Jesús. Vean, él siempre está allí cuando uno lo desea. Él lo halló exactamente cuando iba llegando a la ribera y le dijo, ven a mi niña. Pon tus manos sobre ella y ella sanará. Dijo, ella está al borde de la muerte. Es mi única hija. Dijo, ella tiene 12 años de edad. No tenemos más hijos, mi esposa y yo. Quizás estamos envejeciendo. Y esta es la única hija que tenemos. Y ella está al borde de la muerte. Señor, yo te creo. Si tan solo vienes y pones tus manos sobre ella, ella sanará. Vean, ¿qué reconoció él? Él reconoció que esa palabra prometida de Dios estaba manifestada en este hombre. Igual como dijo Nicodemo, Rabí, maestro, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios. Nosotros lo sabemos. Los fariseos lo saben. ¿Por qué no le confesaron ellos? Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Sabemos que tú vienes de Dios. Párrafo 46. Vemos aquí que Jairo creyó la cosa, lo mismo. Él dijo, ven e imponle tu mano. Él sabía que Dios estaba en él. Pon tus manos sobre mi hija, aunque ella está al borde de la muerte, ella vivirá. Él sencillamente caminó con él. Y mientras iban, llegó un mensajero y dijo, no lo molestes, no molestes más al maestro. La niña está muerta. Ya ha fallecido, ella ya ha muerto. Jesús se volteó hacia Jairo y le dijo, no te dije, si solamente crees, verás la gloria de Dios, si solamente lo crees. Él entró al cuarto y allí estaban todos lamentando y llorando y gimiendo como haría cualquier persona. Una buena niña, la hija de un pastor, había muerto y había sido llevada de este mundo. Y ella probablemente ya tenía varias horas de muerte y la habían tendido en el sofá y estaban quizás listos para embalsamar su cuerpo y sepultarla en el funeral.
Luego encontramos que Jesús entró en la casa. Todos estaban llorando. Él dijo, paz. Dijo, ella no está muerta, sino que duerme. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes lo que ellos pensaron? Pues sabemos que de este hombre tenemos entendido que él es un hijo ilegítimo. Y hemos oído sí, de todas sus predicciones precipitadas que hace. Y ahora sabemos que el sacerdote tenía razón. El hombre está loco. Porque sabemos que la niña está muerta. El doctor lo pronunció muerta. Y allí está tendida. Ella ha muerto. Y sabemos que ella está muerta. Dice que ellos se burlaron de él. En otras palabras, le hicieron sentirse avergonzado al criticarlo. Pero él ya había dicho que ella no estaba muerta. Eso es todo lo que se necesita. Ella está dormida. No importa cuántos críticos. E iba a probar su palabra. Él lo sacó a todos de la casa. Sacó a todos los incrédulos. Tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, los creyentes, tres testigos y al padre y la madre. Entró y tomó la hija de la mano y habló en un lenguaje que llamó su alma de algún lugar allá en la eternidad. Y la niña vivió. Párrafo 48. ¿Qué hizo él? Él probó su palabra. Él probó aquello que había dicho, que ella no estaba muerta. Ella dormía. Ahora nos enteramos que al hacer esto, reconocemos que él allí probó otra cosa. Ahora él probó que él era Dios. Él probó que él tenía previo conocimiento. Observen ahora lo que dice su palabra. Ella no está muerta, sino que duerme. Ven, ella no estaba muerta para comenzar. Ella estaba dormida. Mostró así su previo conocimiento. Ahora, quizás hubieran muchas muchachitas que murieron esa misma mañana, pero esta no estaba muerta. Ella estaba dormida, igual como Lázaro. Y él la llamó de ese sueño porque ella no estaba muerta. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. Solamente aquellos que están en el libro de la vida del Cordero, los cuales él redimió cuando murió, ellos son los que él llamará de ese sueño en aquel día, aquellos que son vivificados por su poder, que ya tienen dentro de ellos ese poder vivificador. Así como dije anoche, aún después que Eliseo había muerto y sus huesos estaban en la tumba, ese poder vivificador estaba todavía en sus huesos. Amén. 49. Seguro. Él probó quién era. Ahora, de igual manera, encontramos que él también probó que en Hebreos del capítulo 4 y el versículo 12, él probó ser la palabra de Dios. Ciertamente, noten lo que hizo. Hebreos 12, Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda, que toda espada de dos filos. Y también es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Observen ahora por solo un momento. Al principio, cuando él comenzó su ministerio, después que apareció para mostrar que sí era la palabra, cuando él salió del desierto después de su tentación, había un hombre llamado Pedro. Su nombre entonces era Simón. Y él vino a Jesús con su hermano Andrés. Y tan pronto llegó a la presencia de Jesucristo, Jesús dijo, tu nombre es Simón, y el de tu padre era Jonás. De aquí en adelante serás llamado Pedro. Eso probó que él era la palabra, porque la palabra es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Él era la palabra. Amén. Párrafo 50 por último. Felipe vio esto suceder. Él se fue a rodear la montaña. Estuvo ausente un día entero y regresó. Y se trajo a un amigo llamado Natanael. Y él dijo, estas cosas verdaderamente están aconteciendo. Moisés dijo que el Señor nuestro Dios levantaría a un profeta como él. Y aquí está el hombre. Pues le dijo a Simón quién era su padre. Y sabemos que lo que él dice es la verdad. Porque Dios le dijo en la palabra, y aquí está la prueba que él haría esto. Y eso prueba que este es el Mesías. Y cuando él llegó a su presencia, Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño.
Él dijo, Rabí, ¿desde cuándo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él probó su palabra. Él probó la palabra de Dios. Él lo hizo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Probando su palabra, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 26 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Probando su palabra. Párrafo 51. La mujer junto al pozo. Cuando ella había, bueno, él le pidió que le diera de beber agua del cántaro con el que ella sacaba agua del pozo. Y ella dijo, no tenemos costumbre que ustedes los judíos nos pidan a nosotras las mujeres samaritanas tales cosas, porque nosotros no tenemos tratos. Él dijo, pero si tú conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, el pozo es profundo. Y la conversación así se fue desenvolviendo. Y por fin, él encontró cuál era su problema. Y le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, porque cinco has tenido, y el que con ahora estás viviendo no es tu marido. Pues dijo ella, Señor, me parece que tú eres profeta. No hemos tenido uno por 400 años. Dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora, sabemos que cuando venga el Mesías, que es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos dirá esta clase de cosas. Esa será su señal. Cuando él dijo, yo soy el que habla contigo, él probó su palabra. Él demostró lo que reclamaba ser. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora encontramos también que esta mujercita que tenía este flujo de sangre, la que tocó su manto, eso también le demostró a ella que él era la palabra de Dios. Ahora recuerden, en esta noche, Jesús dijo, también en Hebreos 1, Hebreos el capítulo 3, creo que es, él dijo que ahora él es el sumo sacerdote. Esta edad en la que ahora vivimos, un sumo sacerdote sentado en la majestad de Dios en los cielos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios que era en aquel tiempo. Él es el mismo en esta noche. En San Juan 14:12, Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Ven? El que cree en mí, estas obras que yo hago, él también las hará. En Mateo 28, él dijo, aún un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él está presente en esta noche para probar su palabra. Mi tiempo se ha terminado, pero él probó poder hacer. Él probó su palabra allá, lo que él había prometido para ese día. Él probó las palabras de Isaías. Él probó las palabras de Noé. Él probó las palabras de Moisés. Él probó las palabras de cada uno de los profetas. Él prometió que en este día, el día en el que estamos viviendo, que el mundo estaría en una condición sodomita, homosexuales. Obsérvenlo en el mundo hoy. Por todo el mundo a donde yo viajo, no solo aquí, por todo lugar. Es crítico.
En Suecia, hombres y mujeres jóvenes salen a esquiar completamente desnudos. Y en Alemania y en Francia y por todo lugar, es más o menos la misma basura que tenemos aquí en los Estados Unidos. Es la propia edad. Yo, si tengo la oportunidad de volver, me gustaría hablarles sobre algunas de las cosas proféticas para mostrarles la edad en que vivimos. La Biblia dice que los hijos gobernarán a sus padres. 54. Pero recuerden, Abraham tenía una simiente, la cual era Isaac. Él tuvo otras simientes después de la muerte de Sara, y él tenía 145 años y se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos, además de las hijas. Pues es que Dios lo había convertido en un hombre joven cuando tenía 100 años. Él entonces vino a ser de 90 y... Perdón, él entonces vino a ser de nuevo de 45 años. Así que luego, nosotros sabemos eso. Yo se los he predicado aquí en California años atrás. Y entendemos ahora que la simiente de Abraham no era literalmente la simiente sexual que vino a través de Sara, que fue Isaac, quien produjo una nación. Pero la simiente real era por la promesa, la cual fue Jesucristo. Y por medio de esa simiente, él levantó una simiente real. Oh, hermanos, ahora somos un real sacerdocio, una nación real, una nación santa, ofreciendo alabanzas a Dios, el sacrificio de nuestros labios, dando alabanzas a su nombre. Dios probó su palabra. Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. 55. Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se fijaron? De Hijo de Dios, justamente antes de que llegue a ser Hijo de David. Él mismo se revela de nuevo como Hijo del Hombre. ¿Se fijaron en la Escritura? Porque Él siempre lo hace. Él nunca hace nada sin dárselo a conocer a sus siervos los profetas. Exactamente. Esa fue su promesa, ¿ven? Él nunca hará nada. Dios no puede mentir. Él siempre lo revela primero antes de hacerlo. Miren la situación en que nos encontramos hoy. Miren dónde estamos. Todos ustedes admitirán que estamos en una Sodoma moderna. Ustedes saben lo que le espera a este país. Ya no tienen esperanza. No queda salvación para esta nación ni ninguna otra nación. Estamos más allá de eso ahora. Las profecías que se han profetizado con respecto a esto se han cumplido. Dios está espigando, buscando esa ovejita donde sea que esté. Algún día todo estará completo. Estamos en el tiempo del fin. Obsérvenlo posicionalmente. Yo les pido simplemente como hermano o hermana, por solo un momento más para poder edificar fe antes que oremos por estas personas. Y sé que no tenemos que salir a una cierta hora, pero yo deseo darle comienzo a la línea de oración. Luego ustedes que se tienen que ir pueden hacerlo. ¿Ven? Ustedes que deseen permanecer en la línea de oración pueden quedarse. Pero permítanme, solo como hermano, simplemente mostrarles algo por un momento. 57. Observen a Jesús en Lucas 17:30. Vean, cuando él hablaba allí sobre el tiempo del fin, de cómo ellos serían igual que en los días de Noé, luego dijo, y también como en los días de Sodoma, dijo, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, de nuevo, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Vean, eso trae a la escena nuevamente a Malaquías 4, otra vez, encajando todas estas otras profecías en la manera como debe ser. Él prueba que su palabra es verídica, ¿correcto? Y noten, al hacerlo, cómo es que él va a derramar su espíritu sobre toda carne.
y lo que sucederá. ¿Cómo es que la restauración volverá? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervos y mis siervas, derramaré mi espíritu y mostraré señales arriba en los cielos. 58. Yo tengo una foto aquí. Si está por allí el hermano Lynn Bale, me gustaría mostrarles lo que ocurrió sobre la montaña el otro día, cuando todos los muchachos en la escuela salieron, justo antes de este gran tema de la apertura de esos 7 sellos. Cuando los muchachos en la escuela salieron, cuando yo estaba allá arriba orando, allí venía fuego descendiendo en forma de un embudo, y luego subía y se esparcía, y volvía y descendía de nuevo. Eso fue lo que él dijo que le fuera a decir a la gente. Allí está donde las escuelas de Tucson y donde eso subió al aire. Y la ciencia tomó las fotos y demás e indagaron al respecto. Ellos dijeron, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos no lo pueden entender, ¿ven? Oh, esto no fue hecho en algún rincón, solo para oscurecer conciencias. Eso no. Jesús, cuando él estuvo aquí, hubo millones de personas que no supieron que él estuvo en la tierra, seguro. Y habrá millones hoy que no entenderán decenas de millones de ellos. Mas sí habrá para aquellos a quienes se les ha enviado, ellos entenderán. Los sabios conocerán a su Dios en aquel día y harán proezas. Nos damos cuenta de la hora en que estamos viviendo. 59. Fíjense ahora en Sodoma. Miren lo que sucedió. Él dijo, como fue en los días de Sodoma. Había un grupo de personas que estaban esperando un hijo prometido. Nosotros creemos eso. Ese fue Abraham y su grupo. Había un grupo tibio, Lot, medio descarriado. No obstante, un creyente allá en Sodoma. 3 clases de personas. Siempre hay esas 3 clases. La gente de Can, Zen y Jafet. También los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Ellos están en todas partes y los hallamos en todos los grupos. Y en todo lugar uno los encuentra. Y esos grupos aún están aquí. Uno tiene que separar eso. Uno puede llevarlo por la escritura. Eso encaja allí perfectamente. Presten atención a esto. Fíjense en dónde estamos en esta noche, posicionalmente y proféticamente. Ahora, cada uno de nosotros sabe que el mundo está en una condición sodomita. Conocemos todas las profecías. Israel está en su patria. Si ustedes quieren saber nacionalmente dónde estamos parados, vigilen a Israel. ¿Dónde está? Si ustedes quieren conocer la condición de la iglesia, vigilen cómo actúan las mujeres. Ella es la iglesia. Véanla, inmoral, indecente. Observen, miren dónde está la iglesia. Solo vigílenla. ¿Ven? ¿Ven? Solo vigilen a las mujeres. Verán la manera como se van degradando las mujeres y se contaminan tanto. Así está la iglesia, ¿ven? El tipo. Observen dónde está Israel y verán la cifra del tiempo en que estamos. Vean, solo observen esas señales y maravillas. Si sus ojos están abiertos, miren dónde estamos. 60. Ahora observen posicionalmente dónde nos encontramos. El mundo en una condición como Sodoma. Ahora noten cómo fue. Noten ahora, había alguien en aquel día esperando por un hijo prometido que vendría. Abraham y Sara. Ellos estaban esperando por un hijo prometido en el grupo de Abraham. Ellos no estaban en Sodoma. Pero justo en el momento, en el último capítulo del evento, justo antes que viniera el hijo prometido, hubo 3 hombres que bajaron del cielo. Un ángel, 2 ángeles y Dios. Y ellos descendieron
y hablaron con Abraham debajo del encino. ¿Es correcto eso? Y dos de ellos fueron a Sodoma y clamaron en contra de los pecados de la ciudad. Y eso fue justo antes de que se quemara el mundo gentil en aquel tiempo. Toda Sodoma pereció en ese tiempo. Solo unos cuantos fueron sacados, Lot y sus dos hijas. Su esposa ni siquiera lo logró. Ella se devolvió. ¿Cómo me hubiera gustado tener tiempo para mostrarles eso ahora mismo? ¿Dónde está parada esa iglesia en esa posición? Yo quiero que se fije. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965. Continuando en los párrafos 61, dice: Y un hombre se quedó atrás que habló con Abraham, y él le mostró una señal a Abraham. Y observen, Abraham había visto a Dios en muchas grandes señales. Nosotros creemos eso. ¿No es así? La congregación dice amén. Justo antes del hijo venidero. Pero antes de que se manifestara el hijo, a él le fue dada una señal. Porque el hijo, el verdadero hijo, iba a ser el hijo de Dios por medio de la fe de Abraham. Bien, ese fue Jesús. Nosotros, siendo la simiente de Abraham, muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham. Párrafo 62. Ahora noten que justo antes que eso aconteciera, la llegada de este hijo. Ahora, este que se había quedado y había hablado con Abraham, tenía su espalda hacia la tienda y dijo, Abraham. Ahora, solo un día antes que él era Abraham. Ahora, él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? No Sarai, S-A-R-A-I. Pero S-A-R-A, princesa, ¿dónde está tu esposa, Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo voy a visitarte, ven, de acuerdo a mi promesa que te hice. En otras palabras, en el tiempo de la vida, Sara comenzará otra vez su ciclo normal de vida. Y Sara, siendo anciana ya de 100 y en la tienda, se rió entre sí. Ven, ella se sonrió para sí, diciendo, ¿cómo puede tener la razón ese hombre? Ven, yo una anciana, mi señor Abraham allá afuera también anciano. Las relaciones familiares habían terminado hacía años. Dijo, ¿cómo podré tener placer nuevamente con mi señor? Él siendo anciano y anciana yo, pasada la edad de concebir, sin venas de leche, todo. Ella estaba seca. ¿Cómo tendremos placer de nuevo? Y aquel hombre con su espalda hacia la tienda dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Qué fue eso? Discernimiento, algo profético. Ven, ven, eso fue lo que él vio. 63. Ahora, él dijo, eso volverá otra vez. Y el hijo del hombre. Lo cual eso era, ese era el hijo del hombre allá, pues él lo llamó Elohim, el Señor Dios, Elohim. Cualquiera sabe que eso es correcto, Elohim es el Señor Dios. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, el ser todo suficiente, el hijo del hombre hecho carne. Allí estaba él en carne en ese tiempo, como una teofanía, parado allí discerniendo lo que Sara estaba diciendo en la tienda detrás de él. Él lo prometió. Fíjense, a la simiente real de Abraham le es prometido ver esa misma cosa. Amén. Pero observen, Lot, él también recibió un mensajero. Dos fueron allá, uno de ellos fue allá y otro fue con él, y ellos predicaron y llamaron a la gente para que huyeran de la ira que venía. Párrafo 64. Posicionalmente, el mundo nunca ha estado en esa misma condición, desde ese día cuando Jesús hizo la promesa, hasta hoy.
Quiero hacerle esa pregunta a cualquier historiador que pudiera estar en el edificio o aún escuchando esta cinta, escuchándole en cualquier momento. Por favor, me escriban. Yo he estudiado la historia por algunos 30 años, historia bíblica, y nunca ha habido una persona que yo haya visto en toda la historia de la iglesia a través de las siete edades, lo cual ahora estamos en la Odisea. Sabemos eso. Nunca ha habido un mensajero que haya ido a la iglesia entera con su nombre terminado en HAM, hasta ahora. GRAAM, Billy Graham. Ha habido Moody, Finney, Sankey, Knox, Lutero y así, pero nunca un HAM, Padre de Naciones. Ahora recuerden, él es GRAHAM, seis letras, pero ABRAHAM tiene siete letras. Fíjense, ellos están allá, Billy Graham, yendo a todas partes del mundo y llamando a salir de Sodoma. Salgan, huyan de la ira venidera. En el campo evangelístico no hay hombre que yo conozca que esté tan aferrado a Dios con esa palabra de justificación como Billy Graham. Él puede presentarlo. Él no es tanto un teólogo. Supongo que sí es un teólogo, pero no es un maestro tan poderoso. Pero Dios está con él. Ese hombre se para ahí con algo como una lección dominical y mantiene cautiva a esa gente. Él es el siervo de Dios de la hora. ¿Para quién? Para la iglesia natural que se encuentra en Sodoma. Pero recuerden, había una iglesia espiritual que no se hallaba en ese grupo denominacional. Tampoco. Un grupo llamado Fuera y ellos recibieron un mensaje y también un mensajero. ¿Y qué era? El discernir los pensamientos que había en el corazón. Dios siempre prueba su palabra. 65. Oremos, amado Padre Celestial. En este momento crítico, cuando decisiones deben ser tomadas, el tiempo sigue avanzando y nosotros no sabemos en qué hora nuestro Señor pueda venir. Y a medida que vemos estas profecías que han sido hechas por Él, por medio de tus profetas, a través de las edades, que ahora se están desenvolviendo, oh Dios, cuánto te agradezco por esto, que incluso hombres capaces en teología que le pueden hacer frente a las artimañas del mundo y de los incrédulos, y en estos paneles, que sin una sombra de duda pueden pararse ahí fuertes y valientes, sabiendo dónde se paran y probar esa palabra como la verdad según las escrituras. Y entonces nosotros, ¿qué esperamos por tu venida, Señor? Creyendo estas otras cosas que han sido profetizadas que acontecerían al estar presente y disfrutar, verte a ti caminar entre nosotros, llevar a cabo aquello que tú dijiste que acontecería, probando tu palabra a ser verdad. Eterno Dios, tus hijos enfermos están sentados aquí. Yo no sé cuánto tiempo nos puede para trabajar, nos quede para trabajar. El sol de la tarde se está poniendo. Pero tú prometiste al profeta. Al tiempo de la tarde habrá luz. Y vemos que el mismo sol que sale en el oriente es el mismo que se pone en el occidente. La civilización ha avanzado conforme el sol y ahora estamos en la costa occidental. Y el evangelio avanzó junto con la civilización. Ahora, Padre, sabemos que este es el fin del evangelio, el fin del fin. El tiempo del fin, perdón, el fin de la edad. Ella se está desvaneciendo en la eternidad. Pero tú prometiste que el Hijo saldría, que el Hijo del Hombre sería revelado. En el día postrero esto habría de acontecer. Las luces de la tarde han venido, Padre. Te damos gracias por eso. Y así de humilde como es, no obstante, tú lo haces tan sencillo, tantas veces, que pasa muy por encima de los grandes, los así llamados grandes pensadores. Y los revelas a los niños que puedan aprender. Yo ruego, Dios, que tú lo hagas así en esta noche para que tu padre, pobres hijos enfermos de aquí, puedan ver la promesa de Dios y cada uno de ellos sea sanado y salga de aquí mañana con nuevos cuerpos fuertes y de nuevo saludables. Concédelo, Señor, para que ellos puedan llevar el evangelio del uno al otro hasta que ese último esté en el redil y entonces las puertas serán cerradas. Ayúdanos, amado Dios. Yo te lo pido en esta noche, en vista de todo esto, si tan solo lo haces una vez más, Padre, por mí,
Parecía que la otra noche la gente no lo notó mucho, pero yo ruego, permite que ocurra de nuevo en esta noche, Señor, porque he sobrepasado mi tiempo asignado para hablar, pero no sé cuánto más tiempo vamos a tener para hacer esto. Así que ruego, Padre, ¿me oirás? Y escucha la oración de estos hombres piadosos y mujeres piadosas sentados aquí esta noche que están llenos con tu espíritu. Ellos son creyentes, Señor. Tú simplemente puedes obrar entre ellos. Y entonces yo ruego que confirmes tu palabra que dijiste, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Permítelo de nuevo, Jesús, para probar que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo lo pido para la gloria de Dios. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Párrafo 67. Ahora, solo por un momento yo quiero saber cuántas personas aquí tienen tarjetas de oración. Yo quiero que levanten sus manos, cada uno de ustedes que tengan tarjetas de oración. Bueno, creo que es en general, casi por todo el lugar. Me pregunto, ¿cuántas personas no tienen tarjetas de oración, pero están enfermas? Levantarían sus manos y dirán, yo no tengo una tarjeta de oración, pero yo estoy enfermo, estoy necesitado. Quiero pedirles que sean reverentes por un momento. Ahora, me encanta hablar con ustedes. Ese siempre es mi problema. Yo hablo demasiado. Pero antes de que pasen, yo espero y confío que Dios probará esto, que lo que yo he dicho es la verdad y que Él lo muestre. Ahora, ¿cuántos que están sentados allá, que están enfermos, saben que yo no sé nada en cuanto a ustedes? Levanten sus manos. Simplemente miren eso, miren bien. Párrafo 68. Ahora, quiero que ustedes que no tienen tarjeta de oración, se llamarán las tarjetas de oración, yo quiero que oren. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él dice que Él es un sumo sacerdote sentado allá haciendo intercesiones en base a nuestra profesión. Nosotros tenemos que confesarlo primeramente, antes que Él pueda ser un sumo sacerdote, porque Él solamente intercede conforme a nuestra confesión. ¿Es eso correcto, hermanos ministros? Los ministros dicen amén. Él solo intercede en base a nuestra confesión, lo que nosotros confesamos que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, no lo que Él hará. Él ya lo ha hecho. Nosotros tenemos que confesar que Él ya lo hizo. El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Párrafo 69. Ahora, el Padre Celestial sabe, y mirándolos puedo ver y reconozco a un buen amigo mío de Ohio, a él y a su esposa sentada aquí, es del señor Downs y su esposa. Y creo que sentado a dos o tres puestos de ellos está de nuevo ese reverendo, el señor Blair, al que vi anoche. Para mí parece estar oscuro sobre la audiencia por razón de estas luces de aquí. Se me hace un poco borroso y yo no los veo muy bien. Pero quiero que oren. Y mantengan en sus corazones aquello que necesiten y pídanle en nuestro sumo sacerdote, quien puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, no conociéndolos yo, y ustedes pudieran tocarme a mí por todas partes, y sería como tocar a su hermano, su esposo, su pastor o cualquiera eso de nada. Eso de nada aprovecharía. Pero si ustedes lo tocan a él, y si verdaderamente estamos en línea con su espíritu, entonces él puede usar la fe de ustedes para tocarle a él y un don para responder. Vean, yo sería tan mudo como lo que lo es desde aquí, si no hubiera una voz que pudiera hablar a través de ello. Tiene que, esto aquí es mudo al no haber algo aquí que hable. Y así también cualquier persona es muda cuando se trata de estas cosas, a menos que Dios hable a través de ello. Párrafo 70, por último. Ahora, ustedes oren y veamos si estas cosas que yo he dicho son la verdad. Dios conceda que así sea. Yo no digo que Él lo hará. Yo espero que Él lo haga. Estoy confiando que Él lo hará. Con los años que han pasado, Él jamás me ha defraudado habiendo cruzado alrededor del mundo con toda clase de naciones y con millones de personas. Él aún no me ha fallado. Yo estoy seguro, tan seguro como creo que estoy parado aquí, que Él no me fallará ahora. Voy a pedirles que sean reverentes y se mantengan sentados solo por unos momentos. Vamos a despedir la audiencia principal y orar por los enfermos en un momento.
Pero quiero que ustedes que son creyentes, que no me miren a mí, sino que crean. Digan, yo creo que lo que ese hombre habló es la escritura. No sé si estamos tan avanzados en el tiempo como él dice que estamos, pero si es así, entonces eso tiene que suceder. Si sus palabras son las palabras de Dios, entonces sus palabras fallarán, mas no las palabras de Dios. Amén. Dios está obligado a respaldar su palabra. Él la aprobará. Él la aprobará. El que en mí cree, él probó que este es el día postrero. Él probó lo que sucedería. Él probó que esto habría de suceder. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, recordando, estamos compartiendo a la lectura este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes, probando su palabra, del año 650426, párrafo 71. Y recuerden, Abraham y su grupo no recibieron ninguna otra señal de Dios hasta que llegó el Hijo Prometido. ¿Cuántos saben que eso es cierto? La congregación dice amén. Esa señal de discernimiento y la simiente real de Abraham, déjenme en oírlo. Permítame decirles, así dice el Señor, ustedes están recibiendo su última señal, eso es de acuerdo a las Escrituras y la revelación de Dios que está en mi corazón, que habla y dice que esto es la verdad, y confío que lo creerán ser la verdad. Ahora, crean todos, solamente crean y digan, Señor Jesús, permíteme tocarte. Yo tengo una necesidad en mi corazón y sé que el hermano Abraham no sabe nada de mí. Yo ni siquiera conozco al hombre. Él no me conoce a mí, mas tú conoces. Y si él me ha hecho la beta, esto sucederá. Yo les pido que no se muevan, solo por un ratito. Vean, ustedes son un espíritu. Y yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo, para que se cumpla su palabra. Ahora, sean reverentes, oren, miren hacia él, digan, Señor, yo no creo, ayuda a mi incredulidad. Empecemos, tengo que concentrarme aquí en alguna sección del edificio. Pues vean, son tantos y cada uno de ustedes es un espíritu. Párrafo 72. Yo no puedo, usted dirá, ¿qué de mí? Yo no podría decirle, eso es algo soberano. Todas las obras de Dios son soberanas. En esta noche habrá mucha gente que se sanarán al cruzar esta plataforma, como probablemente habrá muchos que no. Eso está dentro de la soberanía de Dios. ¿Quién podrá decirle a él lo que él tiene que hacer? Nadie. Él obra de acuerdo a su propia voluntad, su propio plan. Pero usted solo cree, sea humilde, no esté nervioso, solo extiéndase hacia Dios y diga, Señor Dios, yo lo creo. Ven, permítame tocar tu manto. Yo tengo necesidad de tal y tal. Yo sé que el hermano no me conoce ni conoce mi necesidad, pero él nos habló de estas cosas que tú hiciste. Y dice que tú estás aquí igual hoy. Eso es lo que, eso no les excluye a ustedes, hermano, acá en la plataforma, y a ninguno de ustedes. Solo les pido, hermanos míos, como obreros asociados del Evangelio de Cristo, les hablo tan sinceramente como sé hablar, siendo un hombre moribundo, igual que ustedes. Ven, dejando este mundo, nosotros tendremos que partir. Y yo tendré que dar cuenta en el día del juicio, por lo que digo, estoy consciente de eso, muy consciente, y los aprecio a ustedes lo que son, parándose aquí conmigo, ayudándome. Yo estoy tratando de ayudarles, haciendo todo lo que pueda por la causa del reino de Dios. Estoy orando y pidiendo. Párrafo 73 aquí. ¿Cuántos han visto esa luz en la fotografía?
han visto esa fotografía. La congregación dice amén. Ella está allí mismo, no pueden verla. Está por encima de esa señora sentada allí con su pañuelo. Ella está orando por un ser amado. Eso es correcto, señor. La señora dice, eso es correcto, hermano Abraham. Ese ser amado, ¿cree usted que soy su profeta? Disculpe, su siervo. Seguro que sí, creo eso. Muy bien. Ahora, si Dios puede revelarme lo que está mal, ¿aceptará que esto es el Dios, así como la mujer que tocó su manto? Ahora, usted sabe que está a 20 o 30 pies de mí, o hasta más. Usted no me ha tocado a mí, pero usted ha tocado algo, lo cual usted sabe que está en contacto con alguien. Lo que es por una mujer, la cual es su hija. Eso es correcto. Creo que ella sanará. Ella es adicta a las drogas. Eso es correcto. Es exactamente la verdad. Eso es correcto, hermano. La veo a ella nadando a borracha. ¿Ven? Ahora, el pequeño que usted tiene en su mano, póngalo sobre ella y no dude. Perdón. Ahora, el pañuelo que usted tiene en su mano, póngalo sobre ella. Y no dude, yo creo que Dios la liberará. ¿Lo creerá usted conmigo? Amén. Oh, gracias, Jesús. Ahora, yo no conozco a esa mujer, pero Dios la conoce. Cree ahora con todo su corazón. Párrafo 74. El hombre sentado allá arriba con la camisa rayada tiene una hernia. ¿Cree usted que Dios la sanará y le restaurará? ¿Cree usted que él lo hará? Nunca había visto a ese hombre en mi vida. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? El hombre dice, no, yo no la tengo. No la tiene. Usted no necesita una. Si tan solo puedes creer, aquí está sentada una mujer tratando de mirar por encima de esa otra mujer sentada aquí. Ella es una extraña para mí, pero está muy nerviosa. Yo no la conozco, nunca la había visto en mi vida, pero Dios la conoce y ella reconoce que ahora mismo está en contacto con algo. Usted ha estado allí llorando por alguna causa. La razón de eso es que usted no puede quedarse más tiempo que tan solo esta noche. Usted tiene que irse de la reunión. Usted tiene planes de regresar a su casa mañana. Usted no es de aquí, ni tampoco de California. Usted saldrá de aquí hacia el oriente. Usted se irá por avión. Usted tiene planes de irse por avión. Y usted es de Oklahoma. Sí, eso es correcto. Usted está también en una condición moribunda. Usted vino de aquí para que te ore por usted. Usted no tiene una tarjeta de oración, pero usted creyó que iba a sanar. Si tan solo pudiera llegar aquí. Eso es correcto, además. Su condición es cáncer. El cáncer está en el hueso. Ahora, ¿cree usted que va a sanar? ¿Cree usted, mi hermana, que está en contacto con él? Quizás Dios me diga quién es usted. ¿Le ayudaría eso? Sí, es así. Levante su mano si usted lo cree. Que Dios, o sea, que eso le ayudaría muy bien. Señora Steve, usted puede regresar a Oklahoma. Yo no conozco a la señora, nunca la había visto. Párrafo 75. Por acá está una señora sentada allá atrás de ella. Ella está sufriendo con venas varicosas y también tiene un hijo que es alcohólico. Y ella está orando por él. Si ella puede creer, ella podrá ser sana. Señora Manson, ¿creerá usted con todo su corazón y cree que Jesucristo le concederá la sanidad a usted? ¿Lo cree? Muy bien, entonces ponga su mano sobre esa señora sentada allí. Al lado suyo, ella está obrando por su esposo, de quien no es sano. Dios concederá la sanidad. Oremos. Amado Dios, yo pido que tú le concedas a ella esa bendición. Dale a esa mujer el deseo de su corazón, Señor. La fe de ella está tan cerca de ti, que ha tocado, y yo pido, Padre, que la ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, cree con todo su corazón que usted lo recibe, lo hará. Muy bien. Dios la bendiga. ¿Cree usted, señora, que su esposo será salvo? Lo cree con todo su corazón. Levante su mano. Usted lo cree. Párrafo 76.
Parece que ante mí está una mujer que es muy pesada. Allí está sentada. ¿Cree usted que soy el siervo de Dios? ¿Cree usted que soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? Muy bien. Yo no la conozco a usted. El problema suyo es de la iglesia. Usted tiene sobrepeso. Usted ha ido a un doctor y le dijo que él nada podía hacer al respecto, pero ese era un doctor terrenal. ¿Ve? Usted acaba de sufrir mucha tristeza. Usted ha perdido a su esposo. Usted no es de aquí. En realidad usted es de Arkansas. Usted también está buscando empleo y no logra encontrar empleo. Usted tenía temor que algo que no sería llamada, pero su fe ahora ha tocado a Dios. Mi hermana, vaya usted y crea. Dios le da un empleo, le dé el deseo de su corazón. Dios prueba su palabra, que su palabra es la verdad. ¿Cree usted que eso es cierto? La congregación dice amén. Ahora, yo solamente quiero que oren conmigo de nuevo. Párrafo 77. Padre, Dios, tú eres el mismo Dios que probaste cuando dijiste, la niña no está muerta, ella duerme. Luego tuviste que probarlo. Ahora, tú prometiste que justamente antes de la llegada del tiempo del fin, que el Hijo del Hombre se revelaría de la misma manera como lo hizo allá en el Sodoma. Tú lo prometiste, Señor. Ahora, tú sabes, tú has venido a la tierra en la forma del Espíritu Santo y has entrado entre nosotros, un pueblo creyente, en esta noche, y lo has probado. Tú has probado tu palabra como la hiciste en aquel día, Señor. No necesitamos más evidencias. Tú estás en nuestro medio, nosotros te amamos y reconocemos que aquí está que esta es la última señal antes de tu venida. De acuerdo a las escrituras, y todas las sombras y todos los tipos nunca fallarán. Tiene que ser positivo. Así que oramos, Padre, mientras tus hijos vienen ahora para que se ore por ellos, que todos sean sanados, que no quede ni una sola persona enferma entre nosotros al terminar este servicio de sanidad. Oh, amado Dios, permitirás que tu unción sea tan abundante sobre tu pueblo. Ahora mismo, que cada uno sea sanado. Y si hubiera alguno aquí que aún no son tus hijos, pero basándome en estas cosas que ellos han escuchado la palabra y han visto lo que se ha hecho, siendo probado exactamente al pie de la letra, que de quien eres lo que eres, que tú estás aquí. Y Señor, ¿acaso bendecirás tú una mentira? Pues ciertamente que no, Señor, pero tú sí prometiste bendecir tu palabra y que no volviera vacía, sino que haría aquello para lo cual fue enviado. Y ahora en esta noche tú has hecho eso ante nosotros. Me has, más allá de cualquier sombra de duda, párrafo 78, y con nuestros rostros inclinados, habrá personas aquí que nunca antes han creído y que les gustaría sencillamente levantar su mano. Con su rostro inclinado solo levanten su mano y pónganse de pie y digan ahora mismo, harán ustedes eso. Cualquier persona que esté aquí, que aún no ha aceptado a Cristo, le gustaría hacerlo en este momento. Yo no les diré, vayan ustedes a la iglesia que desea, pero yo les estoy pidiendo que reciban a Jesucristo mientras ustedes probablemente nunca estarán más cerca de Él hasta que lo vean en persona. Cuando venga en su cuerpo visible de los cielos, le aceptarán ahora si no lo han hecho aún. En base a que no veo a nadie aquí de pie, creo que entonces que todos ustedes son personas fuertes, sanadas y conscientes de lo que hacen. Y si están sentados ni abajo, ahí abajo, esto, recuerden, el que se avergonzara de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi padre. Quizás había alguien allí parado, sí, entre la audiencia, allá en la parte de atrás. Amado Dios, quizás no vea yo a esos que están de pie. Ellos quieren aceptarte a ti, están conscientes, Señor, que esto no se ha hecho sino hasta este tiempo y ahora tú lo confirmas y pruebas que es así. Yo ruego, Señor, que en sus corazones, que extrañamente han sido movidos
en este momento. ¿Cómo sabemos? Como sabemos que esta no es la última persona que entre... Esto podría ser el fin de para los ángeles. Este puede ser la última alma que nazca en el reino. Nosotros no sabemos cuándo llegará ese tiempo. Y cuando llegue, la puerta será cerrada, el cuerpo estará completo. Este no será el tiempo. Un cuerpo deformado, una novia deformada. Solamente tendrá los miembros cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, los cuales Jesús vino a tomar, como Adán, que dio ese paso para salvar a su esposa. Yo ruego, Dios, que tú lo recibas a ellos en tu corazón. Ellos están en tu mano. Lidia con ellos, Señor. Yo lo pido en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 79. Dios bendiga a cada uno de uno que se puso de pie. No sabía que alguien de ustedes estaba de pie. Algunos se pusieron de pie allá atrás, algunos arriba en el barco. Quiero que ahora hagan algo por mí, por favor, entiéndame. Véanse con algún ministro aquí y hablen con ellos después que el servicio haya terminado. Lo harán, no dejen de hacerlo. Si ustedes nunca han sido bautizados en el bautismo cristiano, háganlo próximamente y luego permanezcan con sus manos alzadas hasta que reciban el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas aquí tienen tarjetas de oración. Vamos a pedirles a ellos que se pongan de pie y pasen acá arriba. Y me supongo que pasen caminando por aquí. Tendré yo que bajar. Un hombre dice, no me será posible. Pasen de este lado acá, de este lado acá. Luego pueden pasar por aquí, pasando a este lado de acá, las personas que tengan tarjetas de oración. Y ahora algunos tienen que irse. Estoy atrasado, discúlpenme, traeré de mejor un poco mañana de la noche. Son las 10:10 según el reloj en la pared. Muchas gracias por su asistencia esta noche y que Dios del cielo los bendiga. Si desean quedarse en observarle en la línea de oración, son bienvenidos siempre. Pero vamos ahora a comenzar a orar por los enfermos y no quiero retenerlos a menos que ustedes quieran quedarse. Quedan despedidos en el nombre del Señor Jesús, la paz de Dios. Vaya con ustedes y nos bendiga y les dé descanso en sus almas. En el transcurso de la noche les conceda buena salud para que de nuevo puedan volver mañana en la noche. Que Dios los acompañe. Párrafo 80 para terminar. Y los que tienen tarjeta de oración, pónganse en hora de pie para orar. Mientras oramos por la gente universalmente, ahora pues queremos que sepan ustedes que están de pie con una tarjeta de oración. ¿Habrá alguna duda en su vida? ¿Habrá disciplina, algún pecado en su vida que no han confesado? Si lo hubieran, permítanme decirles esto. No entren en la línea con pecado en su corazón que no hayan confesado. Porque ustedes deben, este es el plan de los hijos, ¿ven? Si usted no es cristiano, rinda su vida a Cristo en la harina de oración. Luego pasen, es para el creyente, lo haría usted. Acéptele a él primero como su salvador y luego pase por la plataforma para que se ore por usted. Párrafo 81, Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este mensaje glorioso titulado Probando su Palabra. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Probando su Palabra. Párrafo 81. Yo voy a orar por cada individuo, no solamente hacerlos pasar, como alguna clase de rutina. Estamos aquí en una iglesia. Yo pienso que la hermana White nos ha dado la razón que podemos quedarnos para orar. Un hombre dice, sí, toda la noche, el tiempo que desee. Podemos quedarnos el tiempo que queramos.
Y le agradezco a la hermana White y a los funcionarios aquí por permitirnos hacer eso. Dios la bendiga. Su valeroso esposo se paró aquí en esta plataforma y oró por los enfermos hasta que murió, hasta donde sé. Él fue un verdadero soldado de la cruz y ahora yo intento continuar haciendo lo mismo, bendiciendo a esta gente. Y ahora yo pido que cada uno de ustedes que pase por aquí, ustedes no tendrán que confesar ninguna cosa que deseen. No tendrán que mencionar el problema que tienen. Solo pasen y permítanme orar por ustedes y crean. ¿Creen ustedes que Dios me envió para hacer esto? Levanten sus manos. ¿Recuerdan lo que el ángel del Señor dijo? Si logras que la gente te crea, sé sincero cuando ores y nada le hará frente a la oración. Y ustedes saben que eso es verdad. Eso ha sido probado una y otra vez. Ahora voy a pedirle a nuestra hermana Rose si por favor toca solo creer o el gran médico ahora está cerca. La tierna voz del Salvador o algo así. Quiero ahora que todos ustedes en compañerismo junto conmigo, las personas que no se encuentran en la línea de oración, ¿podrán estar orando por estas otras personas? Bueno, prométanlo, levantando su mano. Yo estaré orando, ¿ven? Todos nosotros estaremos orando. Muy bien, ¿sí? Desearía que si tienen que marcharse, háganlo ahora en silencio, para que no perturben mientras oramos. ¿Cree usted que ahora todo ha terminado, hermana? La hermana dice con todo mi corazón, amado Dios, impongo mis manos sobre la hermana, reto la aflicción de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, que la deje. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Han sido confesados todos sus pecados? ¿Hasta dónde sabe esta está lista para recibir su sanidad? Amado Dios, impongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de tu Hijo Jesucristo y pido que la aflicción de su cuerpo se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Todo pecado ha sido confesado y usted está listo. ¿Está listo usted para su sanidad? ¿Cree usted, hermano? El hermano dice, yo creo con todo mi corazón. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano, siendo que sabemos que tú estás presente aquí, Señor. Yo pido que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ha confesado todo pecado? ¿No? Usted no oye. El hermano Branham habla lento y claro debido a la sordera de la hermana. ¿Cree usted que oirá? La hermana dice, yo creo, pero es que he sido sorda. Crea usted, esta mujer es sorda. Vamos a orar aquí. Amado Dios, yo oro que sanes nuestra hermana y quites esta sordera de ella. Ella está en un mundo aislado donde ella no puede oír. Yo oro que tú concedas su sanidad en el nombre de Jesús. Voy a pedir a la gente que mantengan sus rostros inclinados por un momento. Yo quiero ver lo que le ha sucedido a ella. Ahora, por favor, en el nombre de Jesucristo, que nadie levante su rostro ni sus ojos. Ahora, no deben hacer eso hasta que yo les diga. Ahora, ¿puede usted oírme? Ella dice, eso todavía no se ha ido. El hermano Branham, bate las manos otra vez. Puedo oír. ¿Me oye? El hermano Branham, bate las manos una vez más y de nuevo, ¿puedo oír? ¿Me oye? Sí. ¿Puede usted oír? Ella puede ahora oír. El hermano Branham, bate las manos una vez más. ¿Escucha algo? Crea usted con todo su corazón, lo hará. Y crea usted y Dios la sanará completamente. Ella dijo que si tan solo yo oraba y pusiera mis manos sobre sus oídos. Y ella dijo que podía oír algo. Muy bien, solo vaya creyendo que usted va a oír de nuevo. Usted puede oír.
¿Ha sido confesado todo pecado, hermana? La hermana dice, sí. ¿Está preparada para su sanidad? Sí. Amado Dios, impongo mis manos sobre mi hermana, sabiendo que en nosotros mismos nada bueno hay, pero sabemos que somos cristianos, nacidos del Espíritu de Dios, y nosotros imponemos manos sobre nuestra hermana y pedimos por su sanidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted ahora que va a sanar? La hermana dice, bien, muy bien, usted queda sana. Sí, de esa manera es que se hace. Eso es correcto, bien. ¿Todo pecado ha sido confesado? La hermana dice, sí, señor. ¿Y usted está preparada para su sanidad? Sí. ¿Cree usted que al imponer las manos, que el Dios que conoce el corazón de la gente la sanará? Yo lo creo. Nuestro Padre Celestial, yo oro que tú sanes a nuestra hermana mientras imponemos nuestras manos sobre ella y pedimos en el nombre de Jesucristo que tú la sanes. Amén. ¿Cómo está usted? Desde luego, usted sabe que yo sé lo que anda mal en usted. La hermana dice, sí, pero no lo diré, porque si lo hago, eso entonces continuará y continuará. Muy bien, pero si usted ha sido confesado todo pecado, sí, señor. ¿Y cree usted que Dios la sanará? Sí, señor. ¿Cree usted que esa artritis, ya lo dije, amado Dios, yo pido que tú la ayudes y la sanes, concédelo en el nombre de Jesús. Usted no quedará lisiada. Vaya, crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios la sanará? La hermana dice, amén. Todos los pecados han sido confesados y usted está preparada para su sanidad. ¿Cree usted que su espalda estará bien? Amado Padre Celestial, yo te ruego que la sanes y le des su salud. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Dios la bendiga, hermana. Ahora vaya creyendo. 85. ¿Ha sido todo pecado confesado, hermana? ¿Está preparada usted para su sanidad? Amado Dios, ella dice que sus pecados han sido confesados. Impongo mis manos sobre esta mujer en el nombre de Jesucristo. Yo pido por su sanidad. Amén. ¿Ha sido confesado todo pecado? Usted tiene razón. Usted está muy enferma. Usted lo sabe. Y usted sabe que yo sé lo que usted tiene. ¿Y cree usted que Dios la sanará? ¿Sanará su corazón y le dará completamente salud? Amado Dios, yo te ruego que en el nombre de Jesucristo que la sanes y le des su salud. Que esto la deje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios la bendiga. No dude. Vaya creyendo. ¿Ha sido todo pecado confesado? ¿Está preparada para su sanidad? Amado Padre Celestial, yo impongo mis manos sobre nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, que sea ella sana. Amén. No dude, vaya creyendo. ¿Ha sido todo pecado confesado? ¿Está usted preparado para su sanidad? Amado Padre Celestial, yo pido que tú sanes a nuestro hermano. Le des su salud, concédelo, Padre. Impongo mis manos sobre él. Con este propósito, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Está creyendo usted ahora, hermana? ¿Ha sido todo pecado confesado y está usted preparada para recibir su sanidad? Amado Dios, impongo mis manos sobre la hermana en el nombre de Jesucristo. Que ella sea sanada para tu gloria. Amén. 86. Ahora solo, muchas veces solo es un toque de esa manera. Como dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, yo he comenzado a notar en las reuniones que el efecto es un 50% mejor comparado a cuando uno llama a la gente a la línea y se tiene el discernimiento, porque así solo se llega a unos cuantos. Y de esta manera, muchos más son sanados. ¿Ha confesado usted todo su pecado de incredulidad y demás? ¿Cree usted ahora que va a sanar? La hermana dice, sí, y liberada.
Amén. Amado Dios, te ruego que sanes a nuestra hermana mientras la tomo de las manos y pido en el nombre de Jesucristo por su sanidad. Amén. Dios la bendiga, hermana. ¿Cree usted ahora? La hermana dice sí. ¿Ha sido todo pecado confesado? Sí. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermana. Parece algo insignificante, pero es Dios quien lo prometió. ¿Los pecados han sido confesados? Amado Dios, yo oro que sanes a esta nuestra hermana mientras pongo manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, que ella vaya y está bien. Amén. ¿Los pecados confesados? Amado Dios, te ruego que sanes a nuestra hermana mientras le impongo manos en el nombre de Jesucristo. Amén. 87. Ahora, a medida que ustedes pasan con la mecánica, que eso impacte la dinámica y así comenzará a funcionar. ¿Los pecados han sido confesados? La hermana responde, ¿usted está preparada? Amado Dios, te ruego que la sanes y le des salud en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. ¿Todo pecado confesado? La hermana dice, todo. Amado Dios, a medida que esta mujer me mira a los ojos, yo estoy creyendo eso. Yo pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Usted solamente la está trayendo a ella. ¿No es así, hermana? Usted solamente la está trayendo. Muy bien. La hermana dice, ella también es ciega. ¿Cree usted, hermana, que Dios la sanará? La hermana ciega dice, yo creo que Dios puede darme de nuevo mi vista. Dios le bendiga. Padre Celestial, tú siempre eres misericordioso con los ciegos y los necesitados. Ellos ahora han visto lo que tú has hecho en esta noche. Así que creemos, Señor, en esta última gran señal que está obrando ahora entre nosotros. Yo pido que le sea dada la vista a esta mujer ciega en el nombre de Jesucristo. Amén. La que era ciega dice, gracias Jesús. Ahora, infórmenos sobre esto. Infórmenlo, lo hará, lo haré. La que trajo la hermana ciega pide oración. Oh sí, ¿cree usted que Dios la sanará? Aleluya. Amado Padre Celestial, impongo mis manos sobre nuestra hermana y pido que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Avísenos cómo le está yendo. 88. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice, sí, yo creo. Oh, amado Padre Celestial, yo oro por nuestra hermana, confiando que ahora tú la sanes. Impongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Ahora crea, eso es correcto. Simplemente vaya creyendo. ¿Cree usted, hermano? El hermano dice, sí. ¿Ha confesado todos los pecados? Amado Dios, te ruego que sanes a nuestro hermano y le des salud en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted, hermana? Oh Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo humildemente y en la dulzura y humildad de esta hora, que el Espíritu Santo sane a esta mujer. La hermana dice, y pido, ore por mí, hijo. Yo no lo veo hace 20 años. Yo pido que Dios le envíe a usted su hijo. Amada hermana, Dios la bendiga. 89. Amado Padre, yo oro por mi hermana aquí, en la dulzura del Espíritu Santo, que él ahora venga y sane a nuestra hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amado Dios, oro por mi hermano. Mientras él se para aquí y yo impongo manos sobre él y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi hermano. El hermano dice, Dios le bendiga. Muy bien. Usted, muchachito, amado Dios, imponiendo manos sobre el pequeño, yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo para su sanidad. ¿Cree usted ahora, hermana? La hermana dice, sí. ¿Quiere que se ore por usted también? Amado Dios, yo oro por ella mientras impongo manos sobre ella. Ahora, esta es tu comisión, la cual dijiste hacer. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos,
ellos sanarán. Tú dijiste, lo dijiste, Señor. Amén. Ahora, él dijo eso. ¿No es así, hermana? Entonces tiene que ser de esa manera. Amado Dios, oro que sanes a nuestra hermana y le dé salud. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 90. ¿Viene usted creyendo, hermana? Amado Padre Celestial, pido tus bendiciones sobre nuestra hermana, solo obedeciendo lo que tú dijiste hacer. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, dijiste tú, ellos sanarán. ¿Me permiten detenerme aquí un momento solo para decir esto? Solo para permitir que la gente descanse un momento, solo por un momento. Una vez un crítico me dijo que eso no era verdad. Pero noten ustedes, él dijo, estas señales seguirán. Ustedes han oído mi mensaje sobre el juicio, poniendo a Jesús a juicio. Vean, él le dijo a Noé, va a llover. No llovió sino hasta 120 años después, pero de todas maneras llovió. Él le dijo a Abraham que tendría un hijo por Sara. Luego pasaron 25 años. Él no le dijo cuándo. Él dijo que ellos tendrían el hijo. 25 años más tarde sucedió, ¿ven? Él no dijo cuándo. Él dijo, la oración de fe sanará al enfermo. Dios le levantará. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. ¿Fue eso lo que dijo él? La congregación dice amén. Él no dijo que se levantarían de un salto y lo harían en el mismo instante. Él dijo, ellos sanarán. Vean, esa es su promesa. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965, por un profeta gentil mensajero que vino a revelar todos los misterios que dice Apocalipsis 17. En los párrafos 91 dice, para continuar y concluyendo, venga, hermana, ¿cree usted que eso es la verdad? La hermana dice, sí, yo lo creo. Entonces no hay manera de impedir que usted sane. Yo impongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice, sí, todos los pecados confesados y preparada. Amado Dios, impongo mis manos sobre la hermana en obediencia a tu mandamiento y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes, por lo que se están orando, quiero que me hagan un favor. Yo quiero que ustedes reporten, antes que terminen estas reuniones, lo que suceda. Y simplemente dejen que la audiencia, las demás personas, vean lo que realmente ocurre. Quizás mañana, al día siguiente, o cuando sea, ustedes solo observen lo que acontece. Amén. Mi correspondencia ha mostrado que es tan distinto a simplemente permitiendo que lo prueben por medio de su propia fe. Porque Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos sobre ellos y sanarán. Ahora, capten bien lo que Él dijo. Él no dijo que darían saltos y que irían corriendo por todo el edificio. Puede ser que lo hagan, pero Él dijo, sanarán. ¿No fue eso lo que Él dijo? Eso fue lo que Él dijo. Eso es lo que yo creo. Y Él está ahora aquí. Aquel que habló la palabra está aquí presente para ponerlo por obra. Párrafo 92. ¿Cree usted, Señor? El hermano dice, amén. Amado Padre Celestial, basándome en la confesión de su fe y creencia, yo pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amado Dios, impongo mis manos sobre esta mujer en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Muy bien. Amado Padre Celestial, impongo mis manos sobre esta mujer en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Tú dijiste, ella sanará. ¿Preparada para su sanidad, hermana? Amado Dios, impongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, que tú la sanes. Muy bien, mi preciosa hermana, ¿todo preparado para su sanidad? Su fe ahora ha sido reconocida. ¿Cree usted que va a estar bien? Dios,
Impongo mis manos sobre ella en obediencia a tu mandamiento. Id por todo el mundo, a toda criatura. Impongo manos sobre ella en el nombre de Jesús para su sanidad. Párrafo 93. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amado Dios, impongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Pasando allí por el pasillo, no quería que se preocupara. Usted estará bien si cree eso ahora. Amado Dios, te ruego que sanes a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que me ayuden a orar por estas personas. Párrafo 24. Ahora tenemos algunos pañuelos de aquí y demás cosas de aquí para orar sobre ellos. Yo quiero que ahora continúen orando conmigo por estos pedacitos de tela. Ahora, yo sé que esto suena muy raro que la gente esté orando por una cosa tan pequeña como esta. Pero si solo pudieran entrar a mi oficina alguna vez y observar. Si hubiéramos guardado los testimonios todos estos años, supongo que no se pudieran amontonar sobre esta plataforma de los que han sanado solamente por haber enviado pañuelitos como estos así, millones de ellos alrededor del mundo varias veces. Ahora, ¿saben lo que es? Eso es, alguien tome ese pañuelo allí para ese joven. Usted reconocerá su pañuelo. ¿No es así, hermano? Muy bien. Y yo he visto niños pequeños que han estado lisiados, seres sanados. Y vean lo que es. Solo es un punto de contacto. Como solía decir Oral Roberts, eso solo es un punto de contacto. Nosotros oramos. Ahora no hacemos esto por nuestra cuenta. Hacemos esto porque la Biblia nos comisiona a hacerlo. Todos nosotros sabemos que eso es verdad. Ahora, hay muchas personas que ungen pañuelos y demás. Bueno, nosotros pensamos que eso está bien, seguro. Pero si tan solo la Biblia no dijo que ellos ungían pañuelos, sino que ellos tomaron pañuelos del cuerpo de Pablo. ¿Pueden ver ahora lo que me refería? ¿A lo que me refería? Ahora lo que ellos vieron fue ese poder vivificador que estaba en Pablo, porque lo cual supieron que él era el siervo de Dios. Ellos sabían que Dios estaba en él. Ellos sabían que todo lo que él tocaba era bendecido. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. La congregación dice amén. Párrafo 95. ¿Saben? Yo creo que Pablo estaba bien escritural en lo que hizo. ¿Lo creen ustedes? ¿Quieren que les diga de dónde tomó él la idea para hacer eso? Alguien dice de Eliseo. De Eliseo. Correcto. Vean, Eliseo dijo, toma este báculo y ponlo sobre el niño. Y el profeta envió el báculo porque él sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Él conocía su posición. Él, si tan solo lograba que la mujer creyera lo mismo. Ahora vean, la Biblia no dice, ellos orarán por los enfermos. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos. Párrafo 96, solo piensen ahora, la gente vio en el apóstol Pedro la presencia de Dios manifestada en este hombre, a tal grado que ellos aún tendían a la gente en su sombra, y ellos eran sanados. ¿Cuántos saben que eso es escritural? La congregación dice amén. Eso es tanto la escritura como Juan 3:16. Ven, toda ella es la palabra de Dios. Ahora, la gente, ustedes saben que la sombra de ese hombre no sanaba a la gente. Pero miren, si el poder de Dios estaba sobre ese profeta por años y años después que él había muerto, tanto así que un hombre muerto fue lanzado sobre su cuerpo, sus huesos. El cuerpo ni siquiera estaba allí, los huesos estaban allí. Y la presencia de Dios estaba sobre esos huesos al punto que ese hombre muerto volvió a la vida. Párrafo 97. Ahora, ¿no saben ustedes que ese mismo Dios que hizo todas esas cosas está aquí mismo en esta noche? Para mí, yo pienso que deberíamos ser la gente más feliz en todo el mundo. Solo piensen en esto. Yo espero que no lo haya dado la impresión a mi audiencia para que crean que es algo que yo hago por mi cuenta. Ustedes tienen mejor entendimiento que eso. Yo soy su hermano. Ven, simplemente soy su hermano. Pero sí sé, yo sí sé esto, que Dios está aquí. Y yo sé que Él nos ha dado algo, lo cual no podemos explicar solamente por la palabra de Dios, que declara que esto debería estar aquí para este tiempo. Así que, también nos da una identificación para saber que estamos viviendo en los últimos días.
nos da identificación para saber que este pueblo, estos escogidos, elegidos, llamados a salir, predestinados. Ahora, esa es una palabra muy grande, predestinados, pero todos sabemos que es la verdad. Sabemos absolutamente que el Dios infinito predestinó todas las cosas por previo conocimiento desde antes de la fundación del mundo, aun que el Cordero sería inmolado. Y todo nombre que alguna vez estaría en el libro fue puesto en el libro antes que el libro fuese escrito. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. Y Jesús vino para redimir a aquellos que estaban en el libro, en la Biblia. El Cordero vino por detrás de la cortina y tomó el libro y abrió los sellos con que estaba sellado, porque Él vino a reclamar todo lo que Él había redimido. Él ahora es el intercesor, un intercesor haciendo intercesión por aquellos que Él ha redimido. Todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son redimidos. 98. Con una pequeña declaración un poco fuerte que hice la otra noche. Estoy esperando que todos ustedes agarren estos pañuelos de aquí. No estoy solamente procurando predicar de nuevo, pero dije que hubo una pequeña declaración. Espero que esto no suene sacrílego, ¿ven? Pero como el granjero que hizo que la gallina se echara y no tenía suficientes huevos, así que él consiguió un huevo de águila y lo colocó debajo de la gallina y ella empolló un águila. Y él era un individuo muy raro entre todos los pollos porque no veían las cosas de la misma manera. Pero todo lo que él jamás había visto era a la gallina. Él solo oía una voz y esa no sonaba como la voz suya. Ni tampoco podía él imitar la voz como la de la gallina o la de los pollos. No le agradaba la dieta que ellos tenían, ya que comían del patio de la granja. Había algo diferente en él, pero él no sabía cuál era la diferencia. Y entonces un día, la madre águila, que sabía que había puesto cierto número de huevos, y le faltaba uno de esos huevos, que sería su hijo. Así que ella se fue a buscarlo. Y ella lo encontró en la granja. Y ella chilló, y cuando ella chilló, el pequeño aguilucho reconoció la voz de la madre. Como Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Ven, párrafo 99. Y pensé anoche, cuando vi ese grupo de bautistas, presbiterianos y demás, que ellos quizás habían sido empollados debajo de una gallina. Discúlpeme, hermanos, ven. Pero mamá sabía que tenía a sus amados allá en algún lugar. Así que esos hombres parados allí, no discutiendo respecto al alimento que habían recibido de la madre gallina, ni otras cosas, pero ahora ellos son águilas. Ven, ellos vuelan en busca de su comida. Ven. Y yo creo que la iglesia es algo parecido a una escena que vi no hace mucho, viniendo de Tucson, o de Phoenix, dirigiéndome a Tucson. Yo vi una escena misteriosa y eso casi me partió el corazón al ver lo que había ocurrido. De cómo un halcón que antes volaba por los cielos siendo un hermano al águila, que es un tipo de la iglesia. Y Jehová es el águila. Él llamó a sus profetas águilas. Él se llamó a sí mismo Jehová águila. Párrafo 100. Pero este halcón hace mucho perdió su identificación porque ya no vuela por los cielos ni caza su comida como lo debe hacer. Pero se mantiene en los cables de teléfono y actúa como un carroñero. Él busca conejos muertos que los automóviles han matado. Y él y los buitres salen allá y comen juntos. Él salta como un buitre en vez de caminar como él debe caminar. Él ha perdido su identificación. Y yo digo esto con todo amor y respeto piadoso. La iglesia hace mucho ha perdido su identificación como una hermana águila. Ella se queda sentada por ahí en vez de escudriñar la palabra e indagar si estas cosas son la verdad. Ella espera por un tanto la de literatura de la escuela dominical que ha sido fabricada por un montón de intelectuales de algún lugar. Algún conejo muerto que ha sido matado en otro lugar. ¡Salta como un buitre! Dios nos ayude a volar lejos de eso, amén. Estas promesas son verdad.
No lo que alguien más dice al respecto, sino lo que Dios dice. Ellos son verdad. Estoy tan contento de asociarme con águilas. Oremos juntos por nuestros hermanos enfermos. 101. Amado Padre Celestial, la Biblia nos enseña que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, y demonios salieron de la gente y espíritus inmundos los dejaron. Ahora, Padre, estando yo parado aquí sobre estos pañuelos, representando a toda persona presente, nosotros en conjunto formamos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos declarando, por gracia y amor, que estamos aquí para representar su novia, y estamos creyendo y estamos asociados con él en su reino. Y sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús. Y oramos que honres la fe de estas personas. Si hubieran vivido allá en los días de Pablo, habrían escuchado este mismo evangelio, visto estas mismas cosas. Por eso, ellos son la misma clase de gente. Tú eres el mismo Dios. Oro entonces, amado Dios, que tú honres la fe de ellos, como lo hiciste con aquellos en los días de la Biblia. Y que todo poder demoníaco, toda enfermedad, toda aflicción que ha atado a la gente, prerepresentado por estos pañuelos y pedazos de tela aquí, que es que ese poder maligno de enfermedad los deje. Fue dicho una vez que Israel caminaba en el cumplimiento del deber hacia una tierra prometida. Y justo en el cumplimiento del deber, el enemigo vino y los arrinconó, y el Mar Rojo les estorbaba el paso del deber y su avance. Si Dios miró desde los cielos, a través de la columna de fuego, y el mar se atemorizó, hizo atrás sus olas, porque las olas de Dios estaban en el fondo del mar, y abrió camino para sus hijos, caminando en la línea de obediencia. Ahora Dios, si el Mar Rojo temió y abrió sus olas, partiendo sus aguas, y dio lugar a los hijos en su jornada, marchando en obediencia, amado Dios, en esta noche, mira hacia acá a través de la sangre de tu Hijo Jesús, quien hizo la promesa. Y cuando estos pañuelos sean colocados sobre los cuerpos enfermos de las personas, que los ojos de Dios miren, y que esa enfermedad, ese diablo, tema y salga de allí, y que la gente continúe la jornada a la tierra prometida en buena salud y fortaleza. Como Israel marchó por el desierto, no hubo una persona enferma entre ellos al llegar. Que les sea concedido así estas personas. Padre, ya enviamos estos pañuelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 103. Dios los bendiga a cada uno mientras recogen ahora sus pañuelos. Crean con todo su corazón. ¿Crean ustedes que Dios escucha esto? La congregación dice amén. Ven, yo quiero decir esto. No duden, ni en lo mínimo. Vean, podría parecer muy extraño. Disculpen, solo un momento. No duden, ni en lo mínimo. Pero ahora crean que lo hemos pedido. Dios lo conceda. ¿Creen que eso es Dios aquí, que conoce el secreto de su corazón? ¿Saben y creen que es Dios? Congregación dice amén. Entonces sea resuelto eso en sus mentes ahora mismo. No puede ser otra cosa. Ven. Ahora, si hubiera un gran mañana, dentro de muchos años de esto será historia. Y cuando la gente en los años por venir, si fuera así, ellos vendrían y dirían, pues si yo hubiera vivido en ese tiempo, si yo hubiera visto eso tomar lugar, pues eso me hubiera bastado. Lo hubiste creído allí en el instante. Vean, lo mismo que ustedes están creyendo si hubieran estado allá cuando él obró esto en ese tiempo. Recuerden, todavía es él. Es la vida de él en ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Probando su Palabra. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1965.
retransmitido un día miércoles 27 de septiembre del año 2023. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para todos nosotros un privilegio de seguir conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y compartir con todos vosotros la lectura de estos mensajes. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Cambia Dios su modo de pensar. Servicio realizado a Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra. Hermana Margarita, por favor, en los primeros párrafos del 1 al 7. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Cambia Dios su modo de pensar. El año 65-04-27, párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento con nuestros rostros inclinados. Padre Celestial, te damos gracias por cada cosa buena que nos has dado. Somos indignos de cualquiera de tus bendiciones. Ciertamente estás bendiciones que recibimos son inmerecidas y rogamos Dios que continúes estando con nosotros al entrar y sentir este espíritu tan maravilloso en la reunión. Yo sé que eso viene de ti, así que ruego, Padre, que continúes honrando la reunión en esta noche con tu presencia y que sanes a todos los enfermos y afligidos. Concédelo que esta sea una semana, una gran noche que no olvidemos pronto, por causa de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Quiero disculparme por retenerlos tan tarde anoche. Trataré de hacerlo más rápido en esta noche, de manera que podamos apresurarnos para orar por los enfermos. Ciertamente me sentí bien con respecto a la reunión de anoche. Parece que hubo muchas personas que fueron sanadas. Y tuve bastante apoyo, todos estuvieron orando en unanimidad. Así es como nos mantenemos en pie. Así que el Señor les bendiga. Ahora creo que mañana en la noche vamos a estar. Me imagino que yo ya lo anunciaron. Esto en otro lugar. Muy bien. Busquemos ahora en el libro de Números, el capítulo 22, rápidamente, por un pequeño texto, para hacer unos pocos comentarios y luego vamos a predicar. Perdón, vamos a dedicar la mayor parte del tiempo en la línea de oración. Billy dijo que había repartido una cantidad enorme de tarjetas, 200 o 300 de aquellas, de ellas, y llevará bastante tiempo pasarlas por la línea de oración. Así que solo hablaré por unos minutos, no más 30 minutos, si es posible, y luego comenzaremos con la línea de oración para orar por los enfermos. En Deuteronomio, discúlpenme, en el número capítulo 22 y el versículo 31 deseo leer esto. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahora, esto pudiera parecer como un texto rústico solo para dar una base y tener nuestro servicio de sanidad, y voy a tratar de dar inicio a la línea de oración a eso de las 9, si es posible. En esta noche deseo tomar el tema Cambia Dios su modo de pensar. Párrafo 3. Ustedes saben, nosotros podemos cambiar nuestro modo de pensar, debido a que
aprendemos un poquito diferente y sabemos que estábamos equivocados. Pero yo no creo que Dios pueda cambiar su modo de pensar, porque si Él lo hace, entonces ciertamente Él no podría ser infinito y Él pudiera tomar una mejor decisión si Él la cambiase. Así que Él, la fe que yo tengo en Él es que Él no cambia su modo de pensar, porque si Dios alguna vez toma una decisión, Él tiene que mantenerse con esa decisión, ¿ven? Y cada vez que surge el mismo problema, Él tiene que actuar de la misma manera que actuó la primera vez, o Él actuó mal la primera vez, ¿ven? Así que eso nos da una base de dónde poner nuestra fe. Ahora, nosotros no podemos, párrafo 4, si la fe no es una hoja suelta, sí, la fe no es una hoja suelta, algo que no puede hacer volar por aquí y allá en alguna otra parte. Es algo que tiene que estar seguro, tiene que estar estable. Y ahora yo no puedo basar mi fe sobre alguna teoría. Tiene que ser un hecho demostrado antes de que yo pueda tener mi fe. Así como un hombre escogiendo una esposa para casar, pues él tiene que tener fe en esa mujer. Si él se casa con ella, él ciertamente se está preparando para tener muchos problemas, ¿ven? Así que uno tiene que tener fe, una base sólida, fe de donde basarse, sobre la palabra de ella, sobre lo que alguien más ha dicho o algo. Él tiene que tener algo donde depositar su rostro, su fe. Párrafo 5. Así que yo pienso que para encontrarme con Dios hay una sola cosa donde puedo basar mi fe, y es en su palabra. Porque nosotros tenemos ideas diferentes, prácticamente todos nosotros. Si nos sentáramos e incluso empezáramos a hablar acerca de algo para comer, pues diferiríamos sobre qué comer. Y fuimos hechos diferentes, nuestros apetitos son diferentes. Y por lo tanto, eso hace que nuestras iglesias, veamos que ellas son diferentes en sus ideas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Eso nos da a cada quien el privilegio de escoger. Pero para mí, yo creo que la palabra de Dios está correcta. Y yo no creo que es de ninguna interpretación privada. Yo creo que lo que ella dice es la verdad. Y así es como yo lo tomo, sobre la base de que ella es la palabra de Dios. Ahora, yo tal vez no tenga suficiente fe para hacer que toda ella actúe, pero ciertamente no quisiera estorbarle a alguien que sí tuviera fe suficiente para hacerla actuar. Como por ejemplo, Enoch tuvo fe suficiente que no tuvo que morir. Él simplemente tomó un paseo en la tarde y se cansó aquí sobre la tierra y simplemente siguió caminando y se fue hacia al cielo. A mí ciertamente me gustaría tener una fe como esa, amén, pero espero que algún día sí tengamos esa fe. A medida que vamos creciendo en él, ahora nuestro párrafo 6, la razón por la que escogí esta porción es porque me parece que esta es una de las porciones de la Biblia que sería un lugar crítico para el texto en esta noche, ya que pareciera que Dios sí cambió su modo de pensar y le dijo a Balaam que hiciera una cosa y luego le dijo que hiciera otra. Así que pensé que quizás trataríamos por un momento de aclarar esto un poquito y ver lo que él le dijo realmente. Así que para bosquejar esto, sabemos que Balaam era un profeta y Balaam era un rey de Moab. En ese tiempo, y ellos no eran impíos en Moab, ellos servían al mismo Dios que servía Israel, porque la nación de Moab fue fundada por el hijo de Lot con su hija. Y así ellos servían al mismo Dios. Si ustedes se fijan, el sacrificio de ellos y todo era exactamente igual. Becerros y también los carneros, lo cual hablaba de la segunda venida. Ahora, si el fundamentalismo es todo lo que Dios requiere, entonces Moab era fundamentalista en su ofrenda como lo era Israel. Pero ahora los encontramos, Israel está en la línea siguiendo la palabra de Dios a una tierra que les había sido prometida y ellos llegaron. Párrafo 7. Esto estaría
Esto sería un tipo de lo natural y lo espiritual. Encontrándose, y cuando lo natural y lo espiritual se encuentran, siempre hay un choque, porque ellos chocan de frente uno contra el otro. E Israel aquí, yo quiero representarla como una iglesia espiritual y a Moab como la iglesia natural. Somos la iglesia, lo que llamamos la iglesia natural. Todos nosotros estamos seguros de que hay una iglesia y hay una novia saliendo de esa iglesia. Sabemos eso, que eso es cierto. Y ellos chocan aquí. Nos damos cuenta que cuando ellos chocaron aquí, eso fue debido a algo de lo que quisiera hablar por un momento. Tan pronto como ellos chocaron y uno vio lo que el otro estaba haciendo, hubo una gran personificación uno del otro. Y eso es lo que encontramos hoy día. Tenemos demasiadas personificaciones y cuando ustedes hacen eso siempre se meterán en problemas. Ustedes no pueden vivir la vida de otra persona. No podemos personificar algo. Debemos ser lo que somos. Ustedes nunca deberían intentarlo. Si este individuo hace algo porque él lo hace, usted piensa que usted también tiene que hacerlo. No haga eso. Usted es un individuo para con Dios. Y no debemos tratar de imitarnos el uno al otro. Párrafo 8. Y ahora Israel. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga por el tiempo, mis amados hermanos. Vamos a concluir con este compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo la lectura de este mensaje a partir de los párrafos 8 de este mensaje. Cambia Dios su modo de pensar. Mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 27 de abril del año 1965. Que Dios guarde cada uno. Vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Señor. Una vez más, por habernos permitido entrar en la presencia tuya, Señor, esa es tu palabra. Tú indicaste que en este último tiempo ibas a mandar al Espíritu Santo a través de tu santa palabra, Padre amado. Cuando tú viniste en la primera venida, tú viniste en carne humana, Señor. Pusiste tu célula de sangre en María y ahí fue desarrollando y vino en carne humana. Pero como estaba dicho que no lo reconocieron porque en ese tiempo estaban muy organizados y tú no lo permitiste, Señor, era prohibido. Porque la Biblia dice que toda que iglesia que organiza y ahí muere, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo, Señor, que en este último tiempo no veremos nuevamente en carne humana, pero veremos tu palabra vindicada en cada uno de vosotros. Nuestro profeta gentil se fue de la cena, ha dejado estos mensajes gloriosos. Tú le ordenaste que almacene este alimento espiritual. Que más adelante habrá un pueblo elegido, un pueblo predestinado, un pueblo, una manada pequeña, gente con percepción profética que le captará esto, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Y permite ver también nuestra realidad, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11, nuestra realidad. Donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio, Padre amado. ¿Qué hubiese sido de nosotros metidos en esas religiones? Señor, pero tú nos sacaste con mano poderosa, Padre amado. Esa es tu palabra. Una voz del cielo como el águila, mamá águilas, viniendo en la escena. Junior, sal de ahí, oh Padre, y nosotros captamos, Señor, que esa era la voz tuya, oh Padre. No aquellos teólogos, doctores en divinidad, no, Padre amado. Entonces, Señor, Dios Todopoderoso, si hay un día más, el día de mañana, regresaremos contentos, felices, Señor, para continuar en este glorioso compañerismo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos uncas en cada momento, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar siervos, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz
muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro justicia.